Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Francisco. Y yo soy Sergio. Y en este episodio vamos a hablar sobre algo que sabemos que os gusta mucho, aplicaciones. Y teniendo en cuenta que las personas que vamos a participar en el episodio de hoy eh, utilizamos tres aplicaciones diferentes o, o por lo menos tenemos experiencia con tres aplicaciones diferentes eh, de GTD, Vamos a enfrentarlas unas con otras. Eh, dos aplicaciones son de las más conocidas y que son exclusivamente para el sistema Apple, para, para nuestro, para los que utilizamos Apple en concreto, que son Things, que creo que ahora se llama Things 3, y OmniFocus, por supuesto, y una que está presente en todos los ecosistemas y que se ha ganado un puesto de honor entre entre todas las aplicaciones más utilizadas para GTD, que sería Todoist. Pues vamos a comenzar. Como sabéis, yo soy usuario de Things. De Sergio tiene experiencia con Todoist desde hace años y Manolo tiene un nexo que roza lo sospechoso con Onifocus. ¿Cuál consideramos que es mejor para según qué uso? Bueno, pues comenzaremos hablando cada uno de nosotros de la aplicación que, que utilizamos. Bueno, yo, yo en mi caso no, no utilizo Todoist, pero la conozco relativamente bien. Y vamos a tratar de reforzar lo que creemos que son sus puntos fuertes de cada uno de, de la aplicación que, va, que se lleva para exponer, ¿no? Y explicar, pues, por qué ha sido nuestra elección personal en el caso de Francisco y de Manolo. Y luego, pues, debatimos. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en qué se destacaría de cada una de ellas, en, en qué nos gusta, de, incluso de la que no estamos utilizando, ¿no? De, entonces, bueno. Vamos a comenzar el, el debate a ver qué os parece. Venga, Francisco, por ejemplo, con Things 3. A ver, Things eh, para mí conozco. Partimos de la base que yo conozco también Omnifocus. Eh, para mí es mucho más sencilla que, que OmniFocus mucho más clara. Tiene un diseño um, bastante más agradable y. Y trabajar en un entorno agradable, como dijo Luis en un, en un capítulo, es importante, para mí es muy importante. Y mmm, después tiene una serie de listas que son mmm, fijas, como si fueran perspectiva en onifocus, pero que tú no las puedes tocar. Eso que para onifocus puede ser una ventaja, yo lo veo como un inconveniente porque te puedes complicar la vida. entonces eh, que estas perspectivas es, eh, te las dé el programa mmm, tal cual y no las puedas modificar, para mí es una ventaja. Y después eh, el, la sincronización entre dispositivos va muy bien, muy rápido y es casi instantánea. Yo, las últimas veces que he estado tonteando con Omnifocus, con he tenido problemas en ese sentido. Y yo creo que esos son los, los puntos fuertes que le encuentro yo a, a esta aplicación. Vale. Bueno, se, podría destacar, se podrían destacar muchas cosas buenas de To bajo mi punto de vista. Me voy a centrar básicamente en una que es la que creo que destaca sobremanera sobre el resto cuando hablamos de enfrentarla contra Cinsu o Onifocus, que es el hecho de que es multiplataforma. Que la puedes utilizar en cualquier lugar, que tengas un ordenador Mac o tengas un ordenador con Windows o tengas un ordenador con Linux o tengas cualquier sistema operativo. Lo mismo. Ocurre con el móvil, tengas un teléfono Android, tengas un teléfono con iOS, tengas lo que sea, pues no te ves limitado ni condicionado, ¿no? Si utilizas un software muy específico, pues si mañana te vas a cambiar de teléfono y, y resulta que por el motivo que sea decides hacer un cambio a otro sistema, pues ahí ya tendrías un, un pequeño problema en cuanto a la disponibilidad de la aplicación. Y nada más, yo os voy a dejar que digáis y luego ya os doy cera cuando debatamos. <laughs> Vamos, Manolo. Eh, yo empecé con Onnifocus hace muchísimo tiempo. De hecho, empecé, he estado mirando eh, información. Empecé concretamente en el año 2008, que, con mi iPhone 3G. Entonces, eh, en ese momento realmente no había ninguna otra aplicación. Era la única. No estaba, no existía To no existía etc. etcétera después de eso apareció Things y Things a mí me pareció una, una aplicación que visualmente era mucho más atractiva que Unifocus. Unifocus tenía una, entonces una interfaz pues muy muy espartana ¿no? eh, y le di una oportunidad a Things. ¿Cuál fue el problema? Que Things en ese momento no sincronizaba con todos los dispositivos y recuerdo que prometían que lo iban a hacer enseguida y tal pero vamos, ni de coña así que ya pues mm, eh, no quería pero me vi obligado a volver a Unifocus y quedarme con ellos, fue, fue una pena eh, he probado también Todois y, y sé que su porque además sus desarrolladores que son una gente estupenda nos cedieron unas unas licencias completamente funcionales durante unos meses y está es una, es una aplicación que está muy bien pensada como dice Sergio pues está está orientada a cualquier sistema operativo lo cual es una ventaja eh, yo creo que no es, está centrada directamente en GTD eh, ellos tienen su propio sistema de productividad pero bueno eh, la puedes aplicar, la puedes utilizar para GTD sin ningún problema. Y ya después de esta pequeña introducción os comento las fortalezas que yo veo en Omnifocus, bueno, pues por un lado es una aplicación muy flexible, muy versátil, puedes configurar las vistas, los contextos, etcétera, no te tienes que aguantar con las vistas que te impone el fabricante, como pasan con otras que han comentado. Eh, luego admite sincronización en todos los dispositivos desde el principio. Yo creo que los problemas que tuvo. Francisco con la sincronización era del dispositivo y no de la aplicación, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que renovarse de vez en cuando, Francisco. Eh, es una, una aplicación que ha mejorado muchísimo para iPad. Eh, ahora mismo ya prácticamente estás trabajando en iPad y estás trabajando igual que en, que en otro tipo de, de aplicación. Eh, o sea, perdón, en, en el sistema Mac. O sea, quiero decir, no tiene diferencia. Está, está muy bien, al principio era más complicado. Eh, se puede utilizar vía web con lo cual eh, entra también en todos los en todos los sistemas como le pasa también a, a Toodays eh, es es muy fácil cambiar de, de tareas de proyectos contextos etcétera cuando yo delego una cosa pues lo paso inmediatamente a la espera eh, luego lo puedo pasar en curso eh, bueno, me permite tener el control de a quién le delegó una cosa quién está del equipo trabajando en cada proyecto en cada tarea eh, la interfaz, que como digo al principio era muy espartana, pues ahora es una interfaz gráfica pues perfecta, o sea, está bien, eh, suficiente. Eh, luego se puede conectar eh, o podemos conectar cualquier aplicación de, de captura para, para esta, misma, esta misma aplicación, para UniFocus, ¿no? Puedes trabajar con drafts, con recordatorios, con braintos, bueno, pues con la que se os ocurra, yo creo que más o menos soporta todo. Eh, he probado varias veces el servicio postventa que tienen y es excelente. En alguna ocasión incluso he perdido el, el mail de activación y me han mandado el mail que tenía a lo mejor seis años anteriores y lo tienen guardado y lo encuentran enseguida. Responden muy rápido, muy poco tiempo. Y luego, como ya se vio en, en el episodio anterior o en el o hace dos episodios, recordar que Sergio llegó a GTD a través de Omnifocus. Y eso es una de las cosas principales que tenéis que recordar todos. Sergio llegó a GTD, lo repito para que quede claro el mensaje, llegó a GTD a través de OmniFocus... con lo cual, eh, miel sobre hojuelas. Y luego, hombre, tiene debilidades. Yo no sé cómo mis compañeros que solamente hablan de la fortaleza de sus aplicaciones. Yo hablo también de las debilidades porque soy totalmente imparcial, como se me ve. Entonces, Onifocus, bueno, pues tiene una curva de aprendizaje un poco complicada al principio. ...las cosas no son fáciles, GTD no es fácil... ...y pues, si eres un tío comprometido... ...ni focus te va a encantar... Eh, ...luego han puesto ahora la posibilidad... Eh, ...al igual que hacen otras aplicaciones... ...de poner muchas etiquetas... Eh, ...con lo cual pues eh, yo que sé... ...hay gente que puede poner 10 etiquetas en un proyecto... ...y te va a salir por todas partes... Eh, ...quizás le faltaría algún, algún sistema de recompensa... ...o que te fuera midiendo pues... Eh, tu, ...tu implicación o tu forma de, de hacer GTD... ...creo que eso sí lo tenía tu Duis... Y luego reconozco que es una aplicación cara, tiene un precio elevado, pero bueno, también estás invirtiendo en que esos desarrolladores sigan con ella, sigan comprometidos y la sigan mejorando. Con lo cual, pues para mí son todo ventajas. Dicho esto, yo creo que podríamos pasar directamente a votar la aplicación, pero bueno, si queréis hacemos un poquito de debate y os machaco. Ya está, no hay problema. Adelante, ¿quién quiere, ¿quién quiere empezar? Bueno, Sergio, que nos cuente un poco de tu tweet, ¿no? Yo es que no la conozco nada. Eh, bueno, todo is, a ver, yo voy a. voy a centrarme para hablar de ella en, en lo que es la aplicación en sí, más allá de lo que representa para poder llevar las listas de tu sistema GTD, ¿vale? Digo esto porque lo que la aplicación realmente representa para llevar tus listas GTD. Yo no creo, honestamente, que ninguna de las tres aplicaciones que estamos enfrentando aquí despunte por encima de las otras para lo que se necesita. Podríamos decir que, que es más un tema cosmético, ¿no? Que te guste o no. Ya en lo que puede hacer la aplicación, que realmente no es algo que necesites para aplicar GTD, pero bueno, ahí sí que ya, pues hay bueno grandes diferencias entre ellas y que posiblemente le pueda sacar más partido una persona que, que no aplica GTD, que utiliza esa aplicación de otra manera, que si aplica GTD. A ver, fortalezas de Todoist respecto a las otras dos aplicaciones, pues yo diría, como dije, que es multiplataforma, diría que es un sistema aunque la aplicación para, para Mac, para Windows o, o para los móviles y tal es un híbrido. Es, es más una aplicación centrada en la nube que, que no que no Things o Unifocus, que son aplicaciones más del estilo clásico y eso tiene determinadas ventajas, por ejemplo, eh, gente que adjunta archivos a lo que las aplicaciones llaman las tareas, ¿no? los, los ítems que metes ahí en, en tal. La sincronización es mejor en Todoist, sinceramente yo las he probado todas. Things de hecho no permite ni siquiera adjuntar archivos, solo enlaces. En OmniFocus el adjuntar archivos puede llegar a ser un problema porque trabaja con una base de datos que sincroniza y cuando esa base de datos crece mucho las sincronizaciones se vuelven más, más pesadas, aunque es un tema en el que han ido trabajando a lo largo de los últimos años y, y han mejorado mucho, la verdad. OmniFocus por el modo que tiene de sincronizar también tiene, no voy a decir frecuentemente, pero en ocasiones se dan problemas de sincronización a causa a lo mejor de dispositivos eh, obsoletos en la sincronización. Si por ejemplo vas cambiando de teléfono y no eliminas esos dispositivos de la base de datos, pues en, en ocasiones esto empieza a dar problemas de sincronización. Hay que ir ahí y quitarlos, no, para que no los tenga en cuenta cuando trata de sincronizar y no está intentando enviarles la base de datos todo el tiempo cada vez que se sincroniza ¿no? a dispositivos que a lo mejor pues están apagados o ya no están funcionando en ese sentido lo que es el aspecto técnico de, de sincronización entre servidor aplicación pues bueno yo cre yo creo que me quedaría con todois de de las tres luego mmm, bueno tiene otras posibilidades también para gente que no utiliza gtd eh, que es por ejemplo el compartir el compartir listas con otras personas el compartir proyectos el compartir lo que se quiera, ¿no? para trabajar en, con un equipo, o bueno, con, para compartir la lista de la compra con, con tu mujer, o con tu marido, con tu pareja, con, con lo que sea, ¿no? Que es una funcionalidad, pues que bueno, realmente a muchas personas les puede resultar muy útil, a una persona que lo utiliza exclusivamente para llevar su sistema GTD, pues es algo, es una feature que no tiene trascendencia, pero para otros usos, pues sí que puede ser algo muy relevante, ¿no? y es algo que no pueden hacer las otras dos. ¿Qué más? Pues así de pronto no se me ocurre nada más por encima. ¿no? Problemas como Manolo que nos abrió su corazón con Onnifocus, Pues bueno, voy a decir también lo que no me gusta. No me gusta, eh, Francisco habló como una, como una ventaja en Things 3 eh, de que tenga una serie de categorías predefinidas ahí que, que el software no te, no te permite modificar. A mí eso no me parece una ventaja, me parece una desventaja no en cinse en todas las aplicaciones y Todoist pues también tiene se lleva su parte de esto, ¿no? Tiene una serie de secciones predefinidas que tú no puedes variar y luego a partir de ahí pues sí que puedes pues bueno, montarte tus listas como como quieras, ¿no? Anidar unas en otras, etcétera, etcétera. A mí en ese sentido me gustan más las aplicaciones que te dan cuenta más libertad mejor, es decir, que, que si tú, por ejemplo, en Todoist la sección donde tú metes todas las listas pues precisamente por cómo ellos tienen concebida y pensada la aplicación, se llama proyectos. A mí no me gusta que esa, ese apartado se llame proyectos porque. Porque lo que yo pongo ahí realmente. Pues no tienen por qué ser proyectos. Entonces a mí me gustaría que, por ejemplo, le dejaran cambiar el nombre a eso, ¿no? Que al final, en cuanto a es funcionalidad, pues no te aporta nada. Pero a mí son cosas que que, bueno, que, que me. Me molestan o me chocan un poco cuando yo estoy utilizando la aplicación. Eh, esta limitada también en cierto sentido eh, una limitación que no tienen sin su omnifocus por ejemplo en los nombres que tú les pones cuando redactas un proyecto o cuando redactas una, una etiqueta por ejemplo en un proyecto pues hay determinados caracteres que no te deja poner en su nombre es decir si tú quieres utilizar los proyectos de de para tener tus contextos en GTD, pues no les puedes poner una arroba no te lo permite es un carácter no permitido porque bueno ellos lo utilizarán para para lo que sea a nivel de desarrollo y, y no permite poner ese ese carácter. Entonces, si tú pones un arroba y pones arroba casa para tener tu lista de casa, inmediatamente cuando lo grabas, el software te lo quita y te deja un guión bajo. ¿no? Con las etiquetas pasa lo mismo. Es algo que. esto me molesta más. de todo eh, nunca me gustó. Las etiquetas. no pueden tener, tener determinados caracteres y tampoco pueden tener espacios. Es algo que desde un punto de vista funcional. tampoco influye. porque Tú puedes tener la redacción que quieras ahí para saber perfectamente qué es eso, pero si quieres tener algo que son tres o cuatro palabras, pues tienes que tenerlo separado por guiones bajos, o por guiones, o por. o por lo que sea, porque no te permite tener espacios. Es algo que, que no me gusta. Pero todo esto, repito, ya son apreciaciones personales que encajan con cómo de cómodo o de cómoda se encuentra el usuario o la usuaria para utilizar la aplicación, pero que bueno, que al final que son. tienen su trascendencia, ¿no? Para que una persona se quede con ella o no. Nada más, yo como soy el único aquí que no utiliza la aplicación que está defendiendo, <laughs> aunque lo utilice, aunque lo utilice bastante tiempo. Por cierto, para los oyentes también, eh, que sepáis que, que la parte que yo estoy grabando la tenía que grabar, la tenía que grabar Pablo, que sí que es un ferviente usuario de Tuduis y ha tenido un pequeño accidente, esperamos que esté bien. Y nada más, no sé. Os dejo que critiquéis a todo y eso que habléis de las grandezas de vuestras aplicaciones y así os. Hombre, a mí me gustaría que Francisco nos contara cuándo la última vez que actualizaron Things y cuánto tiempo han tardado en actualizarla. Si es posible, vamos, que a ver, es una de las desventajas que, que tuvo, y estoy hablando en pasado Things, que es que de una versión a otra tardaron muchísimo en. en sacar la nueva versión. Eso sí, cuando la sacaron. Creo que incluso Sergio comentó en un episodio que parecía que tenían eh, captura de pantalla de iOS 11 porque lo, lo clavaron. A ver, yo creo que Things es, también se ha definido como una puerta de entrada al GTD cuando ninguna de las tres eh, aplicaciones que estamos hablando son específicas para GTD. De hecho, cada una de ellas te propone o te lleva a una forma de... ¿De trabajar concreta? Bueno, lo han sido, ¿eh? Lo han sido. ThinSheet y Focus han sido muy GTD en sus orígenes, hasta donde los desarrolladores entendían que era GTD y hasta los, donde los desarrolladores entendían que no les suponía a lo mejor una limitación muy grande a la hora de comercializarla, ¿no? Que, que ellos, lógicamente, tienen que pensar también desde el punto de vista comercial. Pero Zins en sus primeras versiones y Onifocus en sus primeras versiones eran realmente muy GTD. Ya, lo que pasa es que tienen que vender. Claro, claro, por supuesto. De hecho, las dos aplicaciones, en, en su camino, históricamente lo que han hecho ha sido ir separándose de eso. Claro. Entonces, yo veo. Onifocus es una bestia. Eh, o sea, lo que no puedas hacer con Onifocus no lo vas a poder hacer con ninguna. Cin eh, tiene su, sus limitaciones, pero eh, para un usuario que, que empieza, yo creo que es bastante más sencillo. Después, esto, aunque nos peleemos, esto es por gusto. ¿no? Yo he saltado de una a otra y he vuelto a Zinc porque fue con la que empecé, es como si fuera mi primer amor. A finales de 2013, cuando tuve mi primer Mac, pues fue la primera que instalé y me encantó. Reconozco que Ornifoco es mucho más potente, pero si no voy a hacer uso de esa potencia, no no lo necesito. Y después, lo que me llama la atención es el tema de de Todoist, que aunque tenga aplicaciones, según ha comentado Sergio, está mmm, pensada para trabajar entonces en un navegador. Tú metes una dirección web y ya tienes la aplicación ahí. O, o... Sí, 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 por supuesto. Tú puedes trabajar vía web en una página con su dirección y la aplicación es la misma prácticamente, práctica prácticamente que la versión que tienes de escritorio en cualquier sistema. Por cierto, aprovecho esto para decir que Manolo lo siento mucho, pero la versión web de OnlyFocus es lo peor. La verdad es que no la he probado, ¿eh? porque como sabéis, eh, en mi trabajo no, no puedo instalar ni puedo abrir determinadas páginas, con lo cual no tengo posibilidad por, por temas de seguridad del banco, lógicamente. Entonces, bueno, eh, mi problema siempre ha sido el mismo, pero eso me pasa con todas las aplicaciones, no puedo ejecutar un Todoist, ni un Things, ni un OmniFocus. Eh, yo, respecto a Things solo quería hacer un. Estoy aquí leyendo un artículo muy interesante, eh, 18 de mayo de 2017, a Esfera. Voy a leer el titular textualmente para que no digáis que tengo a nivelar versión por nada. Eh, pone aquí Things 3, la PP más esperada de todas, ya está aquí y ha merecido la pena esperar cinco años, señores. Cinco años para actualizar una aplicación genial. Eh. Lo bueno se hace esperar, Manolo. No, no, por supuesto. ¿eh? Y mientras te puedes ir muriendo, si no puedes sincronizar entre tus aparatos ni tus historias, o tienes un, eso, una, una, una interfaz de hace cinco años. Bueno, hombre, para sacar está... una, una, una actualización o, o una versión web, que como bien te han dicho por ahí, no vale un duro, mejor se está uno quieto, ¿no? No, ¿no? Sí, ya sé que cuando el, no hay argumentos te cansas de descalificar al contrario, pero bueno, ya está. No hay problema. <laughs> Madre mía, cómo viene hoy el candidato Molero. Bueno, Things, Things, la verdad es que ha, ha, ha estado muy abandonada por sus desarrolladores. En el momento en el que sacaron Things 3, eh, que parece que estuvieron trabajando en ella años aparentemente, me imagino que me imagino que dedicándole pocos recursos, sí, pero cinco años trabajando. De ser, sí, pero de pero sí que hubo Sí, hay, en ese momento sí que hubo un cambio. Eh, un cambio en la aplicación muy importante y un cambio de, de actitud por su parte, si se quiere llamar de alguna manera, ¿no? A partir de ahí sí que empezaron ya a actualizar regularmente y tal. Eh, yo creo que, que en muchos sentidos también un poco obligados por las circunstancias porque, porque bueno, la percepción de que la, de que la aplicación estaba abandonada por parte de, de, de gran parte de su comunidad era, era evidente y yo creo que si querían que la gente se, se enrolase ahí, o, o parte de la gente, porque bueno, siempre hay fanáticos en unas aplicaciones y otras, ¿no? Pero que parte de la gente volviese a entregarles su confianza, por decirlo de alguna manera, pues necesitaban demostrar un poco que ahora sí, vamos a estar sobre la aplicación, vamos a actualizarla, vamos a ir añadiéndole... Sí, por eso le cambiaron el nombre, para que pareciera una aplicación nueva. <laughs> la última actualización es, es de este mismo mes, Manolo. Hostia, qué te lo digo para que te quedes tranquilo. Que sí, que me parece bien, pero ¿cuánto han tardado en esa aplicación del último mes? Chiquillo, ¿de qué sirve mirar para atrás? Tú mira para adelante. No, si no, mira para atrás. Y si es cuestión de que si yo me compro una aplicación, invierto un dinero, apoyo a esos desarrolladores, lo que quiero es que me la vayan actualizando con una cierta regularidad. Es lo único que digo, pero bueno, que pues hay gente que efectivamente, un dogma de fe... Vamos a esperar que Cins se actualice, seguro que están trabajando en ella y tal, y cuando actualizan, ¡oh! la maravilla, qué bien, ha merecido la pena esperar, pues muy bien, hombre. Bueno, un, un tema importante que habéis comentado así por encima. El, el, el servicio de atención al cliente, ¿no? por parte de las aplicaciones. Uh -huh. Yo utilicé las tres. Y yo me puse en contacto. Bueno, miento, en, en el caso de Tudois, no. En el caso de Cins y de Unifocus sí que en alguna ocasión aislada me puse en contacto con, con su servicio de atención al cliente. Por mi parte, lo que se puede leer por Internet habla bien de, de, de las tres aplicaciones. Eh, las experiencias que yo tuve tanto con Thins como con Unifocus fueron muy buenas. Servicio de atención al cliente muy rápido y además resolutivo en, en ambos casos. Con Tuduish nunca me puse en contacto con atención al cliente, pero sí es cierto que sigo a los desarrolladores muy de cerca y me consta que tienen un, una atención al cliente también de calidad. Y bueno, es algo pues bastante importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el momento en el que yo me puse en contacto con el servicio de atención al cliente de Unifocus, recuerdo, fue una ocasión y fue hace bastantes años, fue por un problema de sincronización y es que me desaparecieron todas las, las listas que yo tenía ahí. ¿No? Yo estaba utilizando el servicio de sincronización de ellos, del de Omnigroup, en su servidor, y me desapareció todo lo que tenía ahí. Entonces, pues bueno, eso es un pequeño caos, es un problema. Y la verdad es que la respuesta por parte de, de, de los desarrolladores fue casi instantánea y, y, y muy resolutiva, ¿no? entonces bueno yo creo que esto es algo importante también a la hora de, de escoger una aplicación que sea una aplicación pues que tenga un servicio de atención al cliente válido que sea una aplicación que tiene una comunidad detrás y en ese caso o de estas cosas que estamos hablando las tres aplicaciones son aplicaciones usadísimas son aplicaciones que tienen grandes comunidades detrás y creo que todas muy bien yo nunca he tenido que llamar a, a ningún lado. Gracias a Dios. No, a ver, a mí me consta que la gente de Things está siempre disponible porque no tienen nada que hacer. O sea. <laughs> que enseguida te contestan. De verdad, ¿eh? O sea, confiar que el servicio por beta de Things es excelente también. Doy fe. Te ponen a la espera cinco años cada vez que llamas. No, te dicen, próximamente lo vamos a actualizar. Próximamente es un concepto, como sabéis, pues bueno, limitado. No, bueno, a ver, ya fuera de broma, creo que bueno, son tres buenas aplicaciones. Eh, a mí, el tema de Things, como digo, me, me molesta un poco eso, el tema de, de, de las actualizaciones, que tarden, que al principio no sincronizaba. Pero bueno, eh, si Francisco comenta que, que funciona bien, oye, pues así será, ¿no? Eh, yo estoy convencido de que, que han mejorado mucho y que si quieren estar en el mercado y llevan ya tantos años, pues realmente, realmente tiene que tener algo, ¿no? Y, ...y luego Todoist pues la he actualizado... ...como dice Sergio, conozco a los desarrolladores... ...y bueno, son gente que también está muy implicada con la aplicación... ...y que, que lo hace francamente bien... ...entonces eh, al final se trata un poco de, de la aplicación... ...que a ti te, te cuadre más... Eh, ...que te resulte más amigable o con la que te sientas más cómodo... para ...porque al final la aplicación tampoco te va, te va a solucionar nada... ...lo que tienes que hacer eh, pues realmente es aplicar GTD... Y, y conseguir pues eso que las cosas vayan saliendo y se vayan el, el trabajo vaya saliendo una aplicación no te va a resolver el trabajo no lo va a hacer por ti eso también hay que tenerlo claro sí hay que hay que dejar muy claro que las grandes prestaciones que tiene cada una de todas estas aplicaciones estas tres de las que estamos hablando y alguna otra por ahí que hay bastante grande y, y famosa y utilizada no no es en la utilidad que te dan para aplicar Gtd donde destacan. Para aplicar Gtd vale cualquiera de las tres perfectamente sin diferencias. Eso está bien que quede claro porque porque GTD al final es tener una serie de listas que vas a consultar y, y lo que necesitas son unas funcionalidades muy básicas, muy muy básicas. A partir de ahí, pues, pues las aplicaciones donde, donde se las juegan y donde de verdad quieren destacar o pretenden destacar o, o ofrecen algo que otra no pueda ofrecer, es en funcionalidades ya, pues bueno, más avanzadas que en muchos casos pues poco o nada tiene que ver con lo que es GTD, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta batalla por el podio entre aplicaciones para gestionar nuestras listas en GTD. Nos encantaría saber de ti. Usa una de ellas, otra. ¿Qué destacaría de la aplicación que tú utilizas? Puedes comentar en la sesión de comentarios de esta entrada en el blog o incluso mejor en vivo en nuestras comunidades de Telegram o en la. Pues esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcasts o en iVoox e para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendoGTD@gmail.com o info@aprendiendoGTD.com. O en nuestros Twitter personales, el mío es manolo-molero. El mío es arroba S. Ramos, el de Luis el sblasco y el de Pablo paredes94. Y el Twitter del podcast arroba aprendiendo gtd. Eh, bueno, y como sabéis, en nuestras comunidades de Telegram, Slack, en LinkedIn, eh, bueno, en, en el enlace que acompaña este audio, pues tenéis, tenéis eh, todos los links para conectaros con nosotros. Y nada más, pues hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Un saludo, Un saludo. Un saludo, chao.